Zimbabue. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien. Como ahora estamos en una estación nueva que se llama... ¿Cómo se llama? A ver, más fuerte, no escuché. ¿Cómo se llama? Muy bien, la primavera, donde hay muchas flores, muchas chinitas, muchas abejitas y muchas mariposas. Y el día de hoy vamos a hacer una mariposa con muchos colores. Y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales: hoja de bloc blanca, témperas, tenedor, limpiapipas, tijeras, palo de helado, plumón permanente, pegamento, plato o un recipiente plano para esparcir la témpera y un pincel. El palo de helado va a ser el cuerpo de la mariposa y en este caso lo vamos a pintar de color rojo. Con la ayuda de un adulto van a dibujar la mariposa en una hoja de bloc. Yo la voy a doblar por la mitad para que al recortarla se vea más simétrica. En un plato echamos los colores que vamos a utilizar. Y con el tenedor pintamos dando pequeños golpecitos. Cortamos un pequeño pedazo de limpiapipas para las antenas de la mariposa. Con el plumón permanente dibujamos la cara de la mariposa. Giramos el palo de helado y le echamos pegamento. Pegamos el trozo de limpiapipa y presionamos con fuerza. Volvemos a echar pegamento en la parte donde va a ir el palo de helado, que en este caso va a ser el cuerpo de la mariposa. Tengo lista mis mariposas. Ustedes pueden hacerlo con los colores que quieran o pueden mezclar colores. Espero las fotitos con sus mariposas. Recuerden suscribirse y darle like al video. ¡Adiós! ¡Nos vemos!